una tranquilidad, una paz, que todo el mundo en el agua en los años pasados, hoy se vive una armonía en nuestro pueblo. Bien, la tenemos que analizar, que es circulado, entonces no hay de la ciudad en eso. No, mire, la región de la Tierra Caliente está tranquila. Está tranquila, repito, en especial en San Miguel de Tolapa, prueba de ello, el día 6 de septiembre, ayer festejamos el aniversario de nuestro pueblo, el 65 aniversario, una fiesta muy bonita, de año con año se festeja y todo transcurrió con mucha tranquilidad. La cuestión de la violencia no es cierto, no hay nadie. En San Miguel de Tolapa no. En algunos otros municipios, la verdad, desconozco, están expertos, pero en San Miguel no. En relación a la sequía, ¿cómo está la sequía? Triste, la verdad, sí, triste ahí. Por eso le hacemos un llamado al gobierno del estado, al gobierno federal. Ojalá nos visiten. Como municipio, como región, tenemos un mes que no tenemos lluvias. Las milpas están secas, están secando. Sin producto, no hay producto, no hay cosecha, no va a haber. Entonces sí, la verdad, por la pobreza de la gente, sí se requiere que nos hagan una supervisión a los sembradíos, porque la gente se lo requiere. Pero, presidente, se está haciendo un llamado por parte de habitantes de Dios Comunidad, para que el presidente de la República esté ahí herido, a que están señalando que hay constante violencia con la ciudadanía. ¿Qué le decimos? Pues la verdad es que por parte de San Miguel Totolapan, repito, no tenemos ningún problema. Pues hay más municipios en la Tierra Caliente, somos 9, la verdad desconozco el estado que guarden los demás municipios. No quiero hablar por los demás, o sea, cada quien es respetuoso y pues la verdad yo lo que me corresponde decir y lo que me toca en San Miguel Totolapan. En términos de la seguridad de Guardia Nacional, ¿qué participación tiene? ¿Cómo se coordina con ustedes? ¿Tienen reuniones todos los días? Tenemos reuniones con la Guardia Nacional cada viernes, con los batallones, hemos asistido a las reuniones para la coordinación. Y en San Miguel Totolapa no tiene presencia, la Guardia Nacional ha estado muy presente, la Policía del Estado, un agradecimiento además y un reconocimiento a la Policía del Estado porque no ha dejado de estar vigilando a San Miguel Totolapa, diario, permanente la Policía del Estado ahí. El ejército, por supuesto, que da sus vueltas también un reconocimiento, porque han estado muy al pendiente todas las corporaciones de lo que es el municipio. En la comunidad del Mono hubo una detención, entre ellas personas detenidas, un comisario llevaba más de 1000 tiros de diferentes calibres. ¿Qué puede comentarnos? Desconozco de esa situación en el municipio de Coyuca de Catalán. Es muy alejado de San Miguel Totolapa. Cuando usted habla de tristeza en la cuestión de la sequía, ¿qué estamos hablando? ¿Cuántos productores son? ¿Cuántos serían afectados? Son cientos de hectáreas, en lo particular en San Miguel Totolapa. Puedo hablar por San Miguel Totolapa únicamente. Sí. Que son cientos de hectáreas de que el siniestro nos ha estado pegando. O sea, no hay cosecha, no va a haber cosecha. Las milpas están, pero sin producto. Están secas, se secaron a destiempo. Por falta de agua, por falta de lluvia. Preguntarle también si el fertilizante llegó oportunamente, el maíz mejorado también fue un factor, o llegó muy tarde, por eso también sembraron tarde, en fin, ¿nos puede explicar? Efectivamente, el tema del fertilizante sí nos pegó, porque primero llega tarde el fertilizante, se hace un relajo en la entrega, y mencionarles que el fertilizante se debe entregar antes de junio, cuando llegó junio y todavía ni comenzaban a entregarlo, llegó a mediados de julio, y tampoco se entregaba. Y por esas razones también la gente se retrasó en las siembras. Entonces, cuando se debería haber aprovechado las primeras lluvias, no se hizo por falta del insumo. Pero además, aunado a eso, el fertilizante nunca fue entregado como se debería. Nunca fue entregado al 100%, nos faltó un 40% de entrega en el municipio. Están con vales en mano entonces los productores. Así es, todavía no concluyen con la entrega. Ahí está la fecha que todavía no se entrega. ¿Cuántas reuniones han tenido con el superdelegado? Con el superdelegado ninguna. Nunca se ha presentado en San Miguel Totolapa. ¿Y qué les han dicho entonces la falta de fertilizante? O que no, Pablo Amilcar nunca ha ido a San Miguel Totolapa, no se ha presentado. Yo creo que ni... Y en la región, pues la verdad no lo conocemos a Pablo Amilcar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Quedaron sin entregar ese fertilizante. ¿Cuánto más o menos el número? Es el 40% de nuestro municipio. Es el 40% de un padrón
de 6,400 productores, el 40% de ahí no recibió el insumo. Esa es la fecha que todavía no lo recibió. ¿Qué van a hacer entonces? Cuando ellos le informaron al presidente de la República que estaba entregado el fertilizante al 100% y le mintieron. Le mintieron, y lo digo con respeto y con responsabilidad, que nunca fue así. Al menos en San Miguel Totolapan, el 40% del padrón que teníamos aprobado no se le entregó, como ellos dicen. ¿No han tenido reunión todos los presidentes municipales de la Tierra Caliente claro sí. para valorar qué, qué han Hemos quedado? Hemos hecho reuniones, pero ha quedado en puras reuniones, pues nada más. O sea, la verdad, le hacemos llamados cada rato al superdelegado del Estado, a Pablo Amilca, y nunca se ha presentado, no ha dado la cara por la Tierra Caliente. Bien, el nombre completo del presidente municipal. Juan Mendoza Acosta, a sus órdenes. Muchas gracias, muy amable. Gracias, presidente.